Esto pasa en Burubicharuá a estas horas. Terminó la reunión y hay una conferencia de prensa de los directores de la entidad binacional Yacyretá. Luis Benítez. 36 millones que ellos adeudan del año 2022, que tendría que ser en tres pagos, se depositó 6 millones hasta hoy, ¿verdad? Estamos esperando, ojalá venga mañana, pasado. Y por el funcionamiento recibimos 12.499.000. Eso es lo que recibimos hasta la fecha. ¿Cómo toma el lado paraguayo, director, el hecho de que se haya emitido un comunicado unilateral sobre el punto y en donde también de alguna manera se acusa a Paraguay de haber dicho algo que no correspondía o que al menos no se había llegado a un acuerdo? Y realmente es la relación cuando no hay nada firmado, es bastante complicada, ¿verdad? Nosotros ponemos todo en nuestra parte para sacar adelante una institución con muchísimos problemas que hemos recibido. Estamos dando todo, optimizando los recursos, y es difícil. El acuerdo se hace de caballeros, de común acuerdo, ¿verdad? Pero es lo que nosotros hemos recibido hasta el momento, ¿verdad? Estamos nosotros pendientes de una próxima reunión y, bueno, ver si nosotros avanzamos. Queremos avanzar, queremos recuperar fuerzas para poder avanzar. Tenemos créditos bancarios, tenemos deudas con proveedores y después tenemos compromisos sociales que siempre llegan a fin de año, y estamos nosotros a meses de eso, y es una preocupación del gobierno nacional y también de nosotros que estamos frente hoy de la entidad binacional Yacyretá. ¿Cuáles son las consecuencias directas del no pago de este arancel, director? Nosotros tenemos el funcionamiento uno de la institución que ronda casi los 11 millones de dólares. Tenemos una cuota de 24 cuotas del crédito bancario que ronda los 1.400.000 dólares más o menos que tenemos que pagar mensual. Y después están los proveedores que nos están recibiendo su pago, que son proveedores pequeños. Son cortadores de pasto, limpiadoras, que hoy están ya con 7 meses, 8 meses sin cobro, ¿verdad? Entonces, nosotros le tratamos de explicar el lunes, tuve reunión con casi 10 organizaciones de líderes campesinos de Misiones. También hemos recibido algunos líderes de Itapúa tratando de explicar la situación que hoy vive y cómo hemos recibido la entidad binacional Yacyretá. Nosotros sin recursos podemos tener la buena predisposición de hacer cosas, pero sin recursos nosotros no podemos avanzar. El recurso que recibía anteriormente la entidad binacional Yacyretá rondaba 18, 19, 20, 22 millones de dólares. Eso a partir de que nosotros hemos asumido ha bajado a 10, 12 millones de dólares, y con eso nosotros no podemos funcionar como se funciona y dar respuesta como nosotros queremos dar. En esa reunión que mencionaba usted, director, ¿participarían también representantes argentinos, y quiénes puntualmente podrían llegar a ser los voceros o la conexión que ustedes hoy están teniendo con el lado argentino? No, nosotros en esa reunión participa siempre el director margen izquierda y también los señores consejeros lado paraguayo y lado argentino, ¿verdad? Y siempre buscando el diálogo para avanzar en el tema de las negociaciones y que realmente se lleguen a cumplir. De lo que corresponde a la energía que corresponde a Paraguay, ¿cuánto se está cediendo a la Argentina actualmente? Actualmente se ha normalizado, Argentina está retirando un 90% más o menos de la energía que hoy produce la entidad binacional Yacyretá. Esta reunión del Consejo donde Paraguay va a insistir con este punto es el día jueves, director. Estamos viendo para fijar el día. No tenemos una fecha porque justamente estamos con esta disyuntiva, era del pago, del no pago. Entonces estamos viendo nosotros una fecha, ponernos de acuerdo con los pares argentinos. Va a tener una reunión seguramente acá en Paraguay o en Buenos Aires. Nosotros creemos que tiene que ser acá en la República del Paraguay. Director, y con respecto a las denuncias que hace el ex jefe técnico de Yacyretá, de que hay estudios que demuestran que la Argentina está exportando la energía de Yacyretá al Brasil, ¿qué hay sobre eso? No, nosotros tenemos que eso tener un análisis más profundo. Yo quiero que ustedes entiendan que nosotros estamos hace un mes y medio y tenemos problemas financieros. No estamos nosotros todavía profundizando los temas. Yo conozco eso a través de los medios de prensa, a través de informes, pero no tengo un informe acabado técnico que tiene que ser discutido en una mesa de trabajo. Nosotros hoy pedimos una mesa de trabajo con un gobierno,
sentarnos y definir el sistema tarifario, ¿verdad? Hay que recordar, ellos están en elecciones, entonces es difícil una comunicación realmente que podamos llegar al avance real de la entidad binacional Yacyretá, ¿verdad? Nosotros a partir del próximo gobierno queremos y hemos pedido una mesa de trabajo y solucionar definitivamente algo que se viene pateando de hace 30 años, no es este gobierno. Hace 30 años no se define el sistema tarifario, se factura una cosa, se cobra otra cosa acá en Paraguay y en Argentina también. Nosotros heredamos eso, pero estamos decididos y convencidos de sentarnos y realmente llegar a una solución y ordenar la casa de una vez por todas. 18 millones recién de los 30 se pagaron, ¿y cuánto es lo que hace falta de cada una de las partes? Porque son dos deudas, o una operativa y otra por sesión, ¿verdad? Nosotros por sesión hemos recibido 6 millones el día de ayer y 12 millones 499 mil para funcionamiento de la entidad binacional Yacyretá. Es lo que hemos recibido hasta ahora. Director, ¿qué posibilidad hay de que se pueda hacer por escrito estos compromisos de pago para evitar justamente que luego se desmienta esto? ¿Qué posibilidad hay de poder dejar eso por escrito? Nosotros tenemos que hacer una reunión. El problema de definir eso por escrito muchas veces significa fijar el tema tarifario, que hay que modificar el tratado. Entonces, ¿cómo vamos a calcular de lo que ellos llegan a cuánto vamos a cobrar? Eso es potestad de una reunión binacional donde tiene que ser tratado. Yo no puedo por sí como director nomás calcular el consumo, calcular por un precio, pues nosotros no tenemos el sistema tarifario. Ese es el problema real que nosotros hemos encontrado acá en la entidad binacional de Yacyretá. Es distinto a Itaipú, que tiene bien definido. Nosotros no tenemos definido, entonces no podemos fijar un monto fijo mensual, porque no podemos calcular lo que ellos llevan por el precio. Director, para aclarar nada más, ¿Paraguay sigue retirando el 100% de la energía que le corresponde o ya no? No, no estamos, en este momento no estamos retirando, estamos volviendo a lo que estuvieron antes, ¿verdad? 90% más o menos retira el lado margen izquierda y 10% margen derecha, que es Paraguay. ¿Esa fue la indicación del presidente o se llegó a un acuerdo sobre ese punto en particular? No llegamos a un acuerdo. Estamos nosotros poniendo toda nuestra predisposición para justamente llegar a un acuerdo con los hermanos argentinos, ¿verdad? Nosotros estamos poniendo todo en nosotros, estamos haciendo el máximo esfuerzo y bueno, se dificulta mucho porque están en etapa electoral, entonces estamos esperando, ¿verdad?, que podamos avanzar con las negociaciones y llegar a buen puerto y realmente solucionar todo con nuestros hermanos de la República Argentina. Mencionaba usted justamente lo de las elecciones en Argentina. En el comunicado se habla de parcialidad. Con todo esto del reclamo del pago de la deuda, ¿cómo toman ustedes esto en el comunicado del lado argentino? No, yo quiero hablar exclusivamente de la entidad binacional Yacyretá. Yo creo que esas son ya negociaciones de altas partes que tienen que ir avanzando, ¿verdad? Yo me gustaría hablar exclusivamente de lo que hoy yo estoy representando, que es la entidad binacional Yacyretá, margen de derecha. Director, ¿por qué se retrocedió con respecto a la medida de retirar lo máximo posible de la energía de Yacyretá? No es que se retrocedió. Nosotros también tenemos nuestro consumo acá en Paraguay. Sabemos que siempre se ha retirado el 10%. La mayoría se retira de Itaipú. Bueno, estamos en ese. Nosotros, gracias a Dios, hasta hoy, a Paraguay tiene energía suficiente, ¿verdad? Pero tenemos hoy la capacidad técnica. A futuro, como se dice que vamos a tener problemas energéticos, Paraguay va a tener la posibilidad de retirar hasta el 50%. Esas son decisiones ya de altas partes que nosotros solamente administramos la entidad. Para graficar un poco, ¿a cuánto compra Argentina ahora la energía de Yacyretá y a cuánto compra Paraguay? Nosotros no tenemos un sistema tarifario. El tratado dice una cosa, la modificación del anexo dice otra cosa. Andes se factura una cosa, entonces es muy difícil. Ese es el problema de fondo que tenemos que solucionar en la entidad binacional Yacyretá. ¿Pero ellos cuánto pagan? ¿Cuánto es lo que ellos asumen que es lo que tienen que pagar? Y están en discusión, ¿verdad? Una discusión permanente que estamos teniendo con ellos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que eso
definir. Hasta hoy no tenemos un sistema tarifario, que lo vengo repitiendo, ¿verdad? Nosotros en el tratado dice un monto y se factura otro monto. Eso también pasa con la ANDE acá en la República del Paraguay. ¿Es cierto que Paraguay recibió un documento escrito por parte de Argentina donde Argentina solicitaba la reducción o ofrecía, proponía la reducción del 40% del precio del peaje a cambio de que ellos puedan pagar la deuda de Yacyretá? Bueno, lo que está explicando el director paraguayo de la entidad binacional Yacyretá, Luis Benítez, después de esta reunión con el presidente de la República en Burubillaroga, a ver, por lo que entendimos, 6 millones de dólares por un lado y por el otro lado, 12.499.000 dólares lo que recibió hasta ahora Paraguay, cuando el compromiso era 12 millones mensuales durante 3 meses. Está muy lejos de lo que sabía. Bueno, pero tampoco sabemos si es que se comprometieron o no, Aníbal, porque ellos negaron que haya un compromiso de pago que hable de esos montos en particular. Según Paraguay, el compromiso era 12 millones por un lado, para ir saldando, amortizando la deuda, y 18 millones por cesión de energía. Acá, a pesar de que Argentina sigue sin pagar, Paraguay le sigue cediendo el 90% de la energía que nos corresponde. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos hasta el